Bueno, pues yo describiría este libro como un homenaje a los Beatles, casi casi como una carta de amor a los Beatles y a su obra. Es un intento de llevar a los Beatles a las nuevas generaciones y al mismo tiempo de ofrecer a los fans de los Beatles pues suficientes motivos como para interesarse en el libro. De alguna manera pues es una especie de novela intergeneracional, diría yo. No es inspirado, es que aunque no sean los protagonistas en sentido literal, porque hay dos personajes ficticios que son los protagonistas del libro, ellos son el espíritu que impregna toda la historia. De hecho, los dos Beatles supervivientes, es decir, Paul McCartney y Ringo Starr, aparecen en la novela como personajes. Entonces, el libro son los Beatles son el libro y he intentado pues transmitir este entusiasmo que me han producido la música de los Beatles y sus propias personalidades pues desde que era un niño, ¿no? Desde la más temprana adolescencia. Bueno, es un libro con música, sin duda, ¿eh? La obra de los Beatles aparece reflejada en la trama. Además, no es una excusa. La trama no es una excusa para contar la vida de los Beatles y hablar de sus canciones, sino que las canciones de los Beatles forman parte de la trama, ¿eh? O sea, las canciones de los Beatles son el mapa del tesoro para llegar a lo que los protagonistas van buscando, ¿no? Compone una especie de clave. Una especie de código da Vinci que es lo que lleva a los protagonistas a través de la historia, ¿no? Y bueno, mucha gente pues no necesitará escucharlas antes porque ya las conocerá y habrá otras personas que, bueno, pues que sobre todo los lectores más jóvenes, a quienes les venga bien ir oyendo la música conforme transcurre la lectura. Bueno, pues es una novela de aventura, es una novela de misterio, es una novela llena de amistad y es una novela que destila un profundísimo amor por la obra de los Beatles, va suponiendo, va significando cosas nuevas para cada nueva generación de oyentes y en este caso, pues para las nuevas generaciones de lectores. La verdad es que está siendo muy buena. Yo tengo que decir que creo que es la presentación literaria de cualquiera de mis libros a la que más gente ha asistido. Y yo creo que el mérito no ha sido mío, yo creo que el mérito es de los Beatles, ¿no? De las figuras de las que hemos estado hablando. Creo que de alguna manera pues ellos estaban aquí sobrevolando, ¿no? Esta presentación, tanto los Beatles vivos como los Beatles que ya no están con nosotros. Una pregunta difícil. Yo contestaría diciendo que me ha llevado casi toda la vida, ¿no? Me ha llevado pues, desde el primer momento en que oí una canción de los Beatles con 12 o 13 años y empecé a interesarme por ellos, por su música. Conforme fui creciendo, pues ellos fueron creciendo conmigo y bueno, pues empecé a leer libros. No solamente me quedé en la música, sino que también profundicé en su vida, en sus personalidades y todo ese caldo de cultivo, todo ese material, pues al final ha eclosionado en este libro. Es verdad que para la redacción final, pues
he investigado más y he leído más, pero todo ese conocimiento estaba ya dentro de mí y desde muy joven. Bueno, en cualquier librería, realmente, en cualquier librería de Albacete, Popular, Erso, Casa del Libro, bueno, Corte Inglés, en cualquier librería lo pueden encontrar. Es un libro que se ha distribuido a nivel nacional y en América Latina. Tengo varias, lo que pasa es que no me he decidido todavía por ninguna, porque es una decisión muy difícil. Sabes que en el momento en que uno se decide por una historia y por unos personajes, pues tienes que pasar con ellos unos meses y a veces incluso años, ¿no? Por lo tanto, me lo tengo que pensar bien, ¿eh? Primero voy a ayudar a que este libro camine solo, todo lo que pueda, y luego pues ya me sentaré a pensar en otras cosas.